Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal. En el video de hoy les traigo las 50 cosas o datos random, misceláneos, variados, etc. sobre mí. A mí me tagueó Liza y pues bueno, aquí se los traigo. No son cosas tan interesantes, pero para que las sepan. Mi nombre verdaderamente se escribe con una sola C, aunque en todos lados y mis redes sociales lo pongo con dos C porque así me gusta más. Mi segundo nombre es Carolina e increíblemente es el segundo nombre de dos de mis primas, así que punto a mis papás y a mis tíos por creatividad. De pequeña quería ser dientóloga y la traducción al lenguaje adulto sería odontólogo. Sí, me gustaban mucho los dientes, aún me gustan, pero me enamoró más la medicina que la odontología. Soy estudiante de medicina y no sé si es raro, pero aún en tercer año no sé qué especialidad quiero tomar. Y lo considero raro porque todo el mundo como que viene predispuesto a que es más o menos lo que quiere, pero al mismo tiempo me gusta no saberlo porque es como que le estoy dando la oportunidad a todas las especialidades para que me enamoren. Algo que hago cuando me estreso es que me arranco la pintura de uñas con las otras uñas o con los dientes o lo que sea. De hecho, un amigo decía que para saber el grado de estrés que tuviera encima solo había que mirar qué tan feas tenían las uñas. Mato el estrés con retail therapy, que es esas personas tipo shopaholic que para sentirse bien o cuando están tristes o estresadas, la única forma de sentirse bien es como gastar dinero y comprarse cosas que querían. Siempre, absolutamente siempre me pican los mosquitos a mí. Puede haber solo un mosquito en una habitación con 1000 personas y me va a picar a mí. Y detesto eso. Una de las cosas que colecciono son marcadores de colores y no importa la marca, me encantan los marcadores finitos o gruesos, como sean, y en verdad es que los uso bastante, no es solo que los colecciono, sí los uso y los uso muchísimo para estudiar y soy de las que pinta todo y resalta todo y todo le pone color, y el que me conozca o el que haya visto uno de mis cuadernos lo sabe, soy como obsesiva con marcar las cosas y se está abriendo la puerta. Tengo un gusto bizarro por los programas de televisión o las películas sobre los asesinos en serie. Y sí, todo el mundo dice que es muy creepy, pero de hecho uno de mis canales favoritos es Investigation Discovery. Me encantan esas historias reales sobre asesinos en serie y dementes y locos y no sé. No sé, es que no tengo explicación para esto. Soy alérgica a las picadas de avispas y de abejas. Y créanlo o no, me pican muchísimo. De hecho, una vez me picaron 2 veces en un día. Me cuesta muchísimo confiar en la gente. No soy ese tipo de persona que conoce a alguien y les va a contar su vida y tal. Para nada soy así. Y eso hace que muchas personas piensen que soy antipática. Mi color favorito es el turquesa. Y tengo otros 2 colores favoritos que son el verde manzana y el morado. Pero los que más me gustan son el verde y el azul turquesa. Siempre he querido ir a Egipto y este es como que el viaje que más he querido hacer en mi vida, porque admiro muchísimo la cultura egipcia y porque siempre me ha parecido interesante que fueron una de las primeras civilizaciones en el mundo. Soy buena con los números y con casi todas las materias que incluyan operaciones matemáticas, casi todas las materias científicas, por decirlo así. Tengo como un sexto sentido o soy muy intuitiva. Cuando conozco a una persona, con solo verla sé si me va a caer bien o no. Es súper raro, pero casi nunca me equivoco. Me cuesta comer alimentos que tengan salsas que estén todos mezclados o revueltos. Por ejemplo, no tolero que me sirvan una pasta a la que le echaron la salsa en la olla y la revolvieron toda. No, la única pasta que como así, revuelta por decirlo, es los macarrones con queso. Y otra cosa que no puedo ver así súper revuelta es que si las personas que comen sándwiches con salsa rosada, no puedo ver que mezclen la ketchup con la mayonesa sobre el pan. Me revuelve, es horrible, no sé por qué no puedo. Me considero muy muy niña de corazón, aún me gustan ver películas así de niños o de comiquitas, ¿saben? Me hacen demasiado feliz los muñequitos y las cositas cuchis. Mientras que a todo el mundo le dan asco las cucarachas y tal, a mí sí, me dan un poco de asco, pero los insectos que más horribles me parecen en el mundo son las mantis religiosas. ¡Te parecen demasiado feas! Y, bueno, no sé si esto es un insecto, pero las sanguijuelas, ¿saben? Esa cosa que chupa la sangre. Le tengo miedo a la soledad y no me refiero a no tener pareja, sino que no me gusta estar sola y creo que nunca viviría sola, simplemente no me siento bien estando sola.
No me gusta nada el café caliente, es decir, si lo tomo caliente tiene que tener un sabor extra. Por ejemplo, tiene que ser que sea un latte de vainilla o un mocachino, pero no me gusta el café normal con leche caliente. Sin embargo, cosa rara, el café frío me gusta en cualquier presentación, o el café frappé me encanta. Y el helado de café también. Soy muy demasiado desordenada. Y juro que lucho contra eso, pero yo no sé por qué soy demasiado desordenada y me cuesta mantenerme en orden. Y es como si yo conozco el orden de mi desorden, pero es desastroso. En cuanto a cómo tengo el cuarto, tápense los ojos. A pesar de que me gusta mucho el chocolate, no soporto el chocolate negro y es como... es el sabor amargo lo que no me gusta. De hecho, hay dietas en las que te dicen que puedes comer chocolate de más del 70% de cacao o algo así. Yo simplemente paso, preferiría no comerlo porque no me gusta el sabor de chocolate negro. Me encanta viajar, si eso lo considera un hobby, ese es mi hobby, el primero de todos. Pero sí, si pudiera vivir de viajar y de conocer sitios, preferiría hacer eso toda mi vida. Es como lo que más me gusta hacer, me encanta conocer otros países, otras culturas, otras personas. Es algo que me fascina, sinceramente. Me encanta estar descalza y no sé si ahí ven mi piecito, pero sí, soy de esas personas que en su casa ni siquiera pueden llevar pantuflas o medias, ¿no? Mi primer regaño fuerte en el colegio, en el cual me amenazaron hasta confirmar el libro de vida, fue, aunque no lo crean, porque yo y un grupo de amigas sembramos semillitas, creo que eran de carabosa, en este momento no me acuerdo, pero en el patio del colegio, supuestamente, le dimos a un tubo de agua, cosa que es mentira porque nunca... primero, no cavamos tan profundo, y segundo, porque nunca salió agua nosotros cavando, así que fue todo un invento de los profesores para amenazarnos y decirnos que no podíamos sembrar en la tierra del colegio, cosa que a mí personalmente me pareció una tontería. Pero si algún profesor mío está viendo esto, que sepan que el calentamiento global es su culpa, porque no nos dejaron sembrar plantas cuando podíamos hacerlo. Tengo talentos inútiles y yo creo que todo el mundo los tiene, pero los míos son mover la nariz de arriba abajo y hacer el trébol con la lengua, y se los voy a mostrar porque sí. Mi mamá dice que no puedo estar sin hacer nada, y creo que es cierto. Me aburro con demasiada facilidad. Es como, no sé, no puedo pasar 3 días echada sin hacer nada. Entonces es como que siempre busco algo que hacer. Poco a poco he desarrollado mi letra de médico, de verdad. Aún hay veces que ni siquiera entiendo lo que escribí en la clase. Y es culpa de los profesores porque hablan muy rápido y dan como muchas cosas importantes que tienes que saber, y entonces las anotas por todos lados y se te deforma la letra. Los 3 alimentos que más odio son el mango, no sé por qué ni siquiera lo aguanto en jugo, ni siquiera me gusta el olor del mango, es como... el coliflor, lo odio también, y el aguacate. Y todo el mundo se lleva una sorpresa con el aguacate, porque como que el aguacate le gusta a todo el mundo, pero a mí me parece baboso y grasoso y feo. La única forma en la que puedo comer aguacate es en sushi, y porque de verdad que ahí no lo siento. Tanto yo como mi hermana somos unas obsesionadas por las cosas multicolor y por tener cosas de colores. De hecho, tengo que una resma de papel que tiene papeles, hojas de cualquier color. Y sí, nos gusta todo lo arcoiris y multicolor y tal. Las cosas más raras que he comido en mi vida han sido tortuga, y la especie era terecalla, y luego una amiga que estudia biología marina me dijo que esa era la tortuga de mascota y casi me da algo. Y cocodrilo. Y déjenme decirles, el cocodrilo sabía bien. Me considero muy autodidacta, me gusta aprender las cosas por mí misma. Bueno, son cosas que puedo aprender por mí misma. Y creo que todo el mundo debería explotar esa capacidad en sí mismo, porque ahorita tenemos cosas como el internet o YouTube, y ahí aprendes millones de cosas, y sabes, y creo que no hay excusa para que digas, no puedo aprender tal cosa. Amo los parques de diversiones, ese es uno de mis sitios favoritos en la vida. Y de hecho, si les parece raro o no, uno de mis sueños es que si irme de luna de miel a Disney y a Universal y a esos parques en Estados Unidos. Me encantan, y soy adicta a las montañas rusas, me encanta todo eso, así que los disfruto muchísimo. Soy adicta a los smartphones. Antes, cuando el celular solo servía para mandar mensajes y llamar, como que no me llamaban tanto la atención, pero actualmente con los teléfonos puedes hacer demasiadas cosas, y tienes el internet ahí, y el YouTube ahí, y todo ahí, y es como perfecto. Entonces soy de esas personas que no puede vivir sin su celular actualmente. Sí, no puedo volar. Una de las cosas que quiero aprender como que a corto plazo
es maquillaje de efectos especiales. Uno de mis hobbies es leer, aunque no leo demasiado. Créanme que tengo amigos que leen obsesivamente y 50 libros en un mes, y sabes, yo no soy así. Para que yo lea el libro me tiene que atrapar desde el principio, pero sí considero que leo más que la población en general. Algo que siempre he querido ponerme, y sé que suena rarísimo, pero es la ortodoncia. Estoy obsesionada con los dientes derechos y la gente que tiene los dientes y la sonrisa espectacular. Y me gusta mucho cocinar y casi no lo hago porque mi mamá dice que dejo la cocina hecho un desastre, pero me encanta. Compramos monedas viejas, señores. Compramos monedas viejas. Llegó el monedero. Mi peor materia en el colegio era educación física o deporte, y es que siempre he sido mala con las actividades físicas o así, la vida fitness. Y no era que la tenía reprobada, sino que de toda mi materia esa era la que tenía peor nota. Odio el color rojo y... ¡Stop! Esto no tiene nada que ver con la política. Muy bien. Simplemente no me gusta, me parece que es un color que no me queda bien para vestirme y solo me queda bien respecto al maquillaje en la boca, ni siquiera siento que lo puedas usar en los ojos. Creo que es un color demasiado fuerte y dicen que ese color pone agresiva a las personas, y no sé, simplemente no me gusta el color rojo. Y el naranja, aunque no lo crean, yo sé que mi cuerpo está pintado anaranjado, pero el naranja tampoco me gusta mucho. Increíblemente veo más canales y videos de YouTube que televisión, y eso que tengo un televisor en mi cuarto, pero casi no lo veo. Uno me dice que soy lenta captando bromas doble sentido o cosas así. Saben. Y sí, yo sí considero que soy un poco caída de la mata con esas cosas. No creo ni en la brujería, ni en que tenían las cartas, ni en el horóscopo, ni nada de eso. El horóscopo y eso no lo creo, simplemente siento que el destino no está tan escrito como la gente piensa y que uno tiene la capacidad de modificar algunas de las cosas, y por eso es como que no creo. Que lo leo, sí, lo puedo leer, pero... que voy a estar segura de que el día ese me tengo que vestir de anaranjado para, no sé, ganar $1,000,000, no. Tengo mucho carácter, así que tiendo a ser un poco explosiva a veces. Si me buscan me van a encontrar tal cual. Me gustan en general casi todos los animales, excepto los reptiles, esos sí me parecen feos. Mis animales favoritos son los perros, tengo dos. Hamsters, tengo dos. Y las orcas. Y yo sé que van a decir que las orcas son mayores asesinas y no sé qué, pero ¿saben qué? Me parecen demasiado hermosas. Y siempre he querido tener una orca mini toy si se pudiera modificarla genéticamente. Mis dos tipos de música favoritas son como que el pop rock, el pop que es comercial, por decirlo así, y los soundtracks. Sí, me encanta la música que le ponen a las películas, sobre todo los soundtracks de Disney. Esa es música que siempre voy a escuchar, no importa si tengo 100 años. Me encanta. Me cuesta muchísimo expresar el afecto, y eso es algo que hace que mis familiares en general se quejen de mí, sobre todo mi hermana. Mi hermana es súper afectiva y es de esas personas que abraza a todo el mundo y tal, y yo no soy así. Y no porque no los quiera, claro que los quiero y los amo y te puedo amar con todo el corazón, pero que yo vaya así a abrazarte, a darte besitos y a apapacharte, no soy así. No sé, amo la comida chatarra y yo sé que es malísima para tu cuerpo, pero me encanta. O sea, yo soy feliz con una hamburguesa y sobre todo con las papitas fritas. Amo las papas fritas. Mis chucherías favoritas son tres. En primer lugar, que es la más favorita de todas, es un chocolate que casi nadie conoce, no es tan famoso, pero se llama Twix. Y ese chocolate combina lo mejor del mundo para mí, porque también amo las galletas. Y entonces son dos barritas de galleta con caramelo arriba y está todo bañado en chocolate. Es demasiado bueno, lo amo de pana, podría comerme eso todos los días. La segunda es la Nutella, me encanta también, podría comer las cucharadas. Y la tercera son las gomitas ácidas. Mi madrina dice que tengo un síndrome de múltiple personalidad. Obviamente me lo dice echando broma, pero es que soy como, hago demasiadas cosas y es lo que he tratado de venir comentándoles. Y es como que yo tengo un problema, no sé, que me dan los gustos como por épocas, y un día, no sé, quiero ser súper buena en una cosa y al otro día hago tal otra, y sabes, como que siempre estoy haciendo cosas. Y entonces mi madrina siempre me echa broma con que tengo múltiple personalidad, pero no sé.